7 nació un potrillo en el rancho. Ese alazán es un hijo de aquel famoso dorado. Y fue Federico Escorza quien le puso el 24. Allá en Cuadraja, Carandas, Claudio empezó con la cuida. San Jerónimo es el rancho, sus dueños ahí vivían. Tuvieron que irse pa'l norte, allá por North Carolina. Ya había cambiado su estampa, la postura ya había hecho para empezar en carriles. En 100 varas llegó un reto con el famoso Pegaso ligero en ese terreno. Segunda un empate allá en el carril del paso, y allá en Tlazocoyuca ganó con baja el Pegaso. Ella va para su dueño Porfirio el Mexicano, la señora Gloria Cano, y allá en North Carolina, Aarón, Carlos y Mario. Mexicano a ganarle la lista del 24, se empezó a hacer más grande para jugarle a un invicto, lo cuidó Fernando Morales. 5 traía el bandolero, Guacheche será su cuadra. Las apuestas, la gente se le cargaba, pero le salió cabrón, el 24 ganaba. Porfirio Escorza y sus hijos, del 24 orgullosos, de la región es el rey. Cualquiera de los criollos llegan a North Carolina de las ganadas las fotos. Y esto se va para Mauricio Bracho y el pastor Fernando Bar-